El pueblo de Ixtapalapa, un pueblo originario de la Ciudad de México, un pueblo con gran historia y tradición, necesitaba tener la presencia de su gran caudillo Cuitláhuac. Para ello, en una reunión que se llevó a cabo un grupo de vecinos con la entonces delegada de Ixtapalapa, la doctora Lilia Bertelli, esto fue en el año 1972, se convocó a formar un patronato mismo que llevaría a cabo diversos eventos para obtener recursos necesarios para erigir el monumento dedicado al gran señor de Ixtapalapa, a Cuitláhuac. A principios del año 1976, se convocó a los mejores artistas del país para que presentaran un proyecto artístico y en costo del monumento dedicado al gran señor de Ixtapalapa, Cuitláhuac. Siendo el ganador el maestro Hermilo Ramírez, quien por cierto fue originario del pueblo de Ixtapalapa, del barrio de de la Asunción. El 29 de noviembre de 1976, con la presencia del entonces delegado Efraín Garza López, se llevó a cabo la develación de este monumento. Yo soy esposa del escultor Hermilo Ramírez Valle, me llamo Silvia Calderón Casiano. Él hizo la escultura en 3 meses. Él estudió en la Academia de San Carlos, ahí en el centro. Ahí, según me contó, que le trabajaba con su papá de arreglar edificios, arreglar banquetas, calles, de todo, era constructor. Y yo creo que su papá lo vio porque él trabajaba mucho el yeso. Entonces mi esposo dice que también se ponía a trabajar el yeso, hacer muñequitos, carritos, lo que se le antojaba. Lo hacía con los pedazos de yeso. Yo creo que su papá se dio cuenta que le gustaba y me dijo una vez llegó mi papá y me dijo: ya estás apuntado en la Academia de San Carlos, te me presentas tal día. Y pues encantado. Y de ahí empezó su carrera. Fue, como se le diría, trabajador, empleado de los escultores grandes, Asunzulo, Escobedo. Él les ayudó a trabajar sus esculturas. Peraza también estuvo ahí. Mi esposo con él en su estudio. Hizo Agustín Lara, también para la calle, a Lázaro Cárdenas, a Primo Verdad, que está en Pino Suárez. Primo Verdad está en Pino Suárez. Y un villano, la Diana, que está en el estado, Diana Cazadora. Simplemente para Ixtapalapa es un orgullo tener este monumento dedicado a este gran personaje. Es un personaje que es reconocido a través de nuestra historia. Los grandes escritores, los grandes cronistas de la época, Bernal del Castillo, el mismo Hernán Cortés o otros grandes cronistas, le dieron un lugar en la historia de nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra quinta sesión del módulo, del primer módulo del Seminario Cuitláhuac, Raíz, Identidad e Historia. Desde la Alcaldía Ixtapalapa son las 6 de la tarde con 6 minutos y estamos comenzando el cierre
de estas transmisiones que corresponden a nuestra primera parte del seminario. Estamos muy, muy contentos, muy agradecidos con cada uno de los conferencistas que han estado con nosotros acompañándonos desde hace 2 meses, desde el mes de junio, que iniciamos con la maestra Beatriz Ramírez, directora del archivo, la historiadora Cristina Espitia, el doctor Patrick Johansson, el doctor Marco Antonio Cervera. Y el día de hoy, pues, les tenemos preparada una conferencia muy, muy especial para nosotros, con uno de los personajes, una de las personalidades más importantes del México contemporáneo, el arqueólogo y doctor Eduardo Matos Moctezuma, con su conferencia La triste noche de la noche triste. Creo que con esto cerramos de una manera increíble esta primera parte del seminario. Estamos muy agradecidos porque hemos tenido el acompañamiento de ustedes a lo largo de estos meses desde diferentes partes de la alcaldía de Iztapalapa, de la Ciudad de México. No me canso de repetirlo, que ha sido extraordinaria la respuesta de ustedes. Desde la Ciudad de León, la Ciudad de Monterrey, de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, El Salvador, Los Ángeles, California, la lista es larga. Entonces, pues bueno, iniciamos esta quinta conferencia, como ya les mencioné, con el extraordinario historiador, arqueólogo, pensador Eduardo Matos Moctezuma, con su charla, con su conferencia, ya les mencioné, La triste noche de la noche triste. En esta conferencia se abordará un panorama general de los acontecimientos de aquellos momentos, buscando aclarar algunos mitos como el referente a considerar a la Malinche como traidora o a los tlaxcaltecas en el mismo tenor. También en esta conferencia el doctor nos hablará de las estrategias de los españoles para sitiar Tenochtitlan y Tlatelolco y las causas que provocaron el levantamiento mexica en contra de los españoles y sus aliados indígenas. A su vez, abordaremos la figura de Cuitláhuac como organizador de la defensa de Tenochtitlan y la batalla de la Noche Triste y finalmente la muerte de este tlatoani por la viruela. Les recordamos mandar su asistencia al correo que va a aparecer a continuación, seminario.cuitlahuac2020@gmail.com. Recuerden, es el mecanismo que estamos ocupando para registrar sus asistencias y poder entregarles al finalizar del módulo las constancias, al igual que el ensayo. También les recuerdo que al finalizar la conferencia vamos a dar las instrucciones finales para este ensayo, los recordatorios y el anuncio del segundo módulo. Pues bueno, doctor Eduardo Matos, doctor, bienvenido a Iztapalapa, bienvenido a este seminario. Muchas gracias, es un placer realmente estar esta noche o esta tarde aquí con ustedes y también por cerrar este primer módulo. Como ya se dijo, voy a dar algunos antecedentes que considero muy importantes para ya luego entrar en materia. Entre estos antecedentes tenemos el momento en que llega Cortés a Cozumel y cómo allí van a recuperar a un personaje que va a jugar un papel determinante para la conquista, y es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo, pues, se incorpora finalmente. Recordemos que él había naufragado unos 7 años atrás y estaba como esclavo de un grupo maya. Pero en ese lapso de tiempo había aprendido el maya, o una de las variantes del maya, y entonces cuando se incorpora va a empezar, de hecho, a servir a Cortés, traduciendo, ya que continúan su recorrido por la costa. Cuando llegan a Tabasco, ahí también Jerónimo va a jugar un papel interesante al ser intérprete entre Cortés y los locales. Allí se va a dar a cabo la batalla de Centla. La batalla de Centla es, diríamos que, el primer enfrentamiento entre ambos grupos, ¿verdad? Y se van a sufrir bajas por ambos lados, pero principalmente por el lado indígena. Una vez lograda esta primer victoria, los caciques lugareños van a ver a Cortés y le obsequian 20 mujeres. Entre estas mujeres iba Malintzin,
que luego la van a bautizar como Marina, ¿verdad? Y ella era una mujer muy preparada, muy culta, era hija de caciques y hablaba tanto la lengua náhuatl como el maya yucateco y el maya chontal. Entonces, cuando ella se incorpora ahora, junto con Jerónimo, van a dar un servicio impresionante, increíble, a, digamos, al grupo conquistador. ¿Por qué razón? Pues porque el conocer estas lenguas les permitía de que recibieran cierta información, por ejemplo, cuando llegan a Cholula, de que va a haber un alzamiento contra los españoles. Aquí, como siempre ocurre, hay dudas si realmente Moctezuma había ordenado que hubiera un levantamiento contra los españoles, puesto que Cholula estaba bajo el control mexica de Tenochtitlan, o si en realidad Cortés toma la delantera y trata de hacer un escarmiento como advertencia de lo que va a ocurrir. El hecho es que se dice que una mujer lugareña va a avisarle a la Malinche, obviamente en náhuatl, de que se está aprestando grupos armados en Cholula para levantarse en contra de los españoles. La Malinche, claro, lo avisa así a Cortés, y entonces viene pues esta matanza. Sea como haya sido, el hecho es que la matanza se llevó a cabo, murieron muchas gentes de Cholula por este acto. Entonces me refiero, pues pongo un ejemplo para que se vea cómo el lenguaje es tan importante en este momento de la conquista. Ya luego vamos a ver otros casos. Y a lo que voy es a quitar esa idea de que la Malinche es traidora. Sabemos que en un momento dado le decimos malinchista al que prefiere lo extranjero a lo nacional. O que los tlaxcaltecas fueron traidores, o que los totonacas de la costa que apoyan a Cortés también son traidores. No hay tal. Se estaban defendiendo del yugo mexica, que era una imposición tremenda, sobre todo tributaria, a los pueblos conquistados. Y los totonacas habían sido conquistados. Entonces, de ahí que cuando llega Cortés, ven una posibilidad de liberarse de Tenochtitlan. Entonces, pues, así sabemos que ya llegan después de Cholula, siguen avanzando, llegan precisamente a Iztapalapa, ¿verdad?, donde se sorprenden por los jardines, por los palacios, etcétera, que existían en la ciudad, ¿no? Y sabemos lo que va a seguir. El 8 de noviembre de 1519, las huestes españolas, ahora ya acompañadas por grupos indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, que eran enemigos acérrimos de los mexicas porque temían precisamente que en algún momento los fueran a conquistar, pues acompañan a Cortés para llegar a Tenochtitlan. Finalmente lo hacen en esa fecha. Moctezuma los recibe, los aloja en el palacio que había sido de su padre, de Axayácatl, allí donde está el Monte de Piedad, a un costado del Zócalo, hoy Zócalo, y estando allí, esto es ya muy interesante porque vamos a empezar ya a entrar en materia. Estando allí, Cortés, claro, empieza a visitar la ciudad, es acompañado, en fin, se sorprenden ante el mercado de Tlatelolco, ante el Templo Mayor, y relatan cómo se podía ver toda partes de la ciudad, cómo llegaba la sequía, el agua que nutría de agua potable a Tenochtitlan, etcétera, etcétera. Entonces, estando así, Cortés tiene una audaz idea
y es que en un momento dado va a ser prisionero al Tlatoani, a Moctezuma. Recuerden que el término Tlatoani significa el que tiene el habla, el que tiene ese poder, ¿no? Entonces, el lenguaje, como ven, era muy importante, pero en este caso, recordemos que el Tlatoani, Moctezuma, revestía dos aspectos muy importantes. En el Tlatoani recaía, por un lado, él, digamos, era el sumo sacerdote religioso. O sea que el aspecto religioso recaía en él, pero también el militar. El Tlatoani era el gran ejército, era el gran capitán de los ejércitos mexicas. Entonces, revestía, por lo tanto, ese aspecto, ese control ideológico y ese control coercitivo o militar. Entonces, bien, es hecho prisionero por Cortés, ahí mismo en el Palacio de Axayácatl, ahí lo instalan, allí Cortés se da cuenta que hay cierta inquietud o mucha inquietud entre los mexicas, ¿verdad? Se da cuenta que hay quienes están, digamos, conspirando, ¿verdad? Por lo que están viendo, por lo que ven que está sucediendo, ¿verdad? Contra su gobernante, en fin. Y entonces decide también aprehender a varios dirigentes o a varios señores indígenas. Esto resulta interesante porque nos hace ver, por un lado, la audacia de Cortés, ¿verdad?, de aprisionar a los principales señores y, por el otro, pues tratar de que no haya precisamente una sublevación en contra de los españoles. ¿Qué va a pasar? Que en este aspecto Cortés va a detener al señor de Tlatelolco. Recuerden que no era un tlatoani el de Tlatelolco, era un representante de Tenochtitlan, porque la ciudad de Tlatelolco, que también era mexica, había caído en 1473, cuando Axayácatl gobernaba, en poder de Tenochtitlan. Entonces, también estaban otros señores, el mismo Cacama, etcétera, ¿no? En un momento dado, se sigue expandiendo la molestia, el enojo, en contra de Cortés y sus gentes. Además de tener ahí adentro al enemigo tlaxcalteca. En ese momento es avisado Cortés de que Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, a quien él había desobedecido, porque Velázquez lo había nombrado jefe de la Armada, ¿verdad? Pero llega un momento en que se arrepiente y entonces quiere quitarle ya el mando, como gobernador quiere quitarle el mando a Cortés. Cortés se da cuenta y ahora sí que se hace a la mar, ¿verdad? Desobedeciendo a Diego Velázquez. Entonces, este gobernador de Cuba manda una flota al mando de Pánfilo de Narváez para detener a Cortés. Esta flota llega a la Villa Rica de la Veracruz, fundada por Cortés, y allí va a darse cuenta, le avisan en Tenochtitlan a Cortés de que ha llegado esta flota y que viene con las intenciones de detenerla. Cortés de inmediato organiza su ejército, parte de él se va a la costa para combatir a Pánfilo, a quien finalmente vence, y une a sus tropas las de Pánfilo de Narváez, que no estaban tan contentos, en fin, pero el hecho es que agranda su ejército en cierta forma. ¿Pero qué está pasando en Tenochtitlan? El mando ha quedado en manos de Alvarado. Alvarado era un hombre muy decidido, muy, yo creo que de un temperamento muy fuerte, muy terrible, y en un momento dado se había solicitado que permitieran
a los indígenas que hicieran su ceremonia de Toxcatl, ¿verdad? En honor de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Entonces, esta ceremonia, digamos, se menciona ahí que es autorizada, el mismo Cortés va a mencionarlo, y empiezan, pues, el día de la festividad a danzar, a hacer todos sus bailes, sus ceremonias, sus rituales, y para eso se han ataviado ricamente sus mejores galas para honrar a sus dioses. El resultado lo sabemos, es decir, Alvarado alista sus tropas y en un momento dado irrumpe en el recinto ceremonial y empiezan a atacar a quienes participaban en aquella festividad. La matanza es tremenda, hay códices que así lo señalan, y arrancan los objetos, las prendas de oro, de metal, en fin, se las llevan a su residencia en el Palacio de Axayácatl, etc. Esto va a provocar una indignación tremenda. Entonces viene ya el levantamiento. Cuitláhuac, a mi juicio, estaba desde ese momento ya preparando al ejército mexica, pero esta acción de los españoles viene a precipitar el momento de este alzamiento. Entonces, se alzan nuevamente, Cuitláhuac está al frente, arremeten contra el palacio, Cortés es avisado a Veracruz, regresa en grandes jornadas y finalmente logra entrar al palacio de Axayácatl para, ayudar a la gente que está sitiada ahí por los mexicas. Por lo que se relata, tanto por crónicas indígenas como españolas, el sitio era tremendo, era un ataque muy bien constituido, ¿verdad? Estaban asediados totalmente en el palacio. Y aquí viene otro hecho histórico que también permite discutirlo, que es el de la muerte de Moctezuma. En un momento dado, viendo el agobio en que están sus tropas, Cortés le pide al Tlatoani, ¿verdad?, al máximo gobernante, que se asome por la azotea del palacio y trate de calmar los ánimos de sus huestes, de las huestes mexicas. Se dice que así lo hace Moctezuma, aunque advierte también que algo muy, muy importante, dice que él piensa que va a ser en vano pedir esto, puesto que ya han alzado a otro señor. Es decir, Cuitláhuac está comandando ya con el cargo de Tlatoani a las huestes mexicas. Es decir, que Moctezuma ha sido hecho a un lado, puesto que estaba prisionero, puesto que no podía hacer mayor cosa. Entonces, Cuitláhuac tiene el mando. Algunas gentes piensan que no, que cuando muere Moctezuma eligen a Cuitláhuac. No, a Cuitláhuac ya lo eligieron antes, ¿verdad? Moctezuma mismo se lo dice a los españoles, ¿no? Han alzado, han elegido a otro señor. Mis palabras van a ser vanas. Y aquí viene este nuevo problema en la historia. ¿Quién mató a Moctezuma? Porque se dice que cuando se asoma, le avientan varas, le avientan con hondas piedras, etcétera, que una de ellas lo hiere, ¿verdad? Y al poco tiempo muere. Esa es la versión española. La versión indígena dice que no fue así, sino que Moctezuma en un momento dado va a ser ejecutado y se le atribuye esa ejecución a Alvarado, ¿no? Que era este hombre más violento, un carácter más rabioso, diríamos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? El hecho es que yo me inclino por esta última versión. ¿Por qué razón? Porque cuando se dan cuenta Cortés y los españoles que Moctezuma ya no les sirve, que ya no le hacen caso,
porque ya tienen otro señor que es Cuitláhuac, pues ya resulta un estorbo. Empiezan a planear la huida de la Noche Triste y cargar con él, con el señor de Tlatelolco, que continuaba allí, estaba prisionero, etc. Es decir, cómo o deciden que lo mejor es deshacerse de él, evidentemente, ¿no? Y lo ejecutan, ¿verdad? Es alguien que ya no les va a servir para nada. Entonces, los arrojan, según dice una versión, a un canal, a él y al señor Iscahuatzin de Tlatelolco, en fin. El hecho es que planean la noche, esa triste noche de la Noche Triste. ¿Qué hacen primero? Empiezan a fundir el oro. ¿De dónde habían obtenido este oro? Lo habían obtenido de que antes de que hicieran prisionero a Moctezuma, Cortés le había pedido que les dijera a varias de sus provincias que trajeran oro a Tenochtitlan para los españoles. Y así lo hacen. Otro es también el hallazgo que dicen que se hace en el Palacio de Axayácatl de su tesoro, en donde también había, digamos, piezas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo van a empezar a fundir muchas de estas piezas. Las empiezan a fundir ahí con calderillos. Para eso cuentan inclusive con orfebres especializados, ¿verdad? De Azcapotzalco, etcétera, que los ayudan en la fundición allá dentro del palacio. Entonces están preparando ya todo para la huida porque ven que no van a resistir el embate de Cuitláhuac y sus gentes. Entonces, que se ha encontrado una pieza que es ejemplo de aquellos momentos. Cuando ya empiezan a salir, esa noche, a medianoche, ¿verdad? Cortés ha dividido a su ejército, junto con los tlaxcaltecas y otros grupos, los ha dividido, digamos, en tres sectores. Adelante uno de sus capitanes, él va en el del medio, más protegidito, y hasta atrás en la retaguardia pone a un joven capitán, a Juan Velázquez de León, ¿no? Entonces Juan Velázquez va en la retaguardia, empieza el avance, pero son sorprendidos, son vistos por una señora, ¿verdad?, que da el grito de alerta, y entonces empieza aquello como un enjambre, ¿verdad?, el ataque en contra de las huestes españolas y los aliados indígenas. Esto se va a dar, como digo, con una violencia muy fuerte, como son las guerras, ¿no? No van a echarse flores, sino a vencer, ¿no? Y entonces vemos allí cómo las fuerzas de Cuitláhuac están atacando por agua con cientos de canoas, ¿verdad? Y algo muy importante, el tramo de la calzada de Tacuba por el cual iban huyendo estaba hecho en varios tramos, es decir, un tramo estaba asentado al fondo del lago con piedra, con lodo, etcétera, o sea, era un área, vamos a decir, una parte firme, luego tenían un puente, luego parte firme, otro puente, así era la calzada de Tacuba, y lo podemos observar en el plano de Cortés de 1524, cómo esa calzada muestra estos tramos, pero además lo están diciendo en las crónicas, ¿no? Cómo inclusive prepararon algunos puentes, ¿verdad?, con los tlaxcaltecas, con algunos de los que tenían ahí, ¿verdad?, se hicieron de madera para poder ponerlo en los tramos, porque sabían que esos tramos los iban a quitar. Eran tramos que podían ser quitados y por lo tanto quedaban aislados el cuerpo de ejército que estuviera en ese momento ahí. Entonces, empieza pues esta huida rumbo al poniente, hacia Tacuba, y sabemos lo que va a ocurrir. El ataque es tan fuerte, bien organizado, que en un momento dado
las pérdidas españolas y de sus aliados indígenas van a ser fuertísimas, ¿no? Sabemos que se va a matar, por ejemplo, muere Juan Velázquez de León, uno de los capitanes, como yo decía, de Cortés, muy joven, por cierto. También indígenas tlaxcaltecas van a morir una buena cantidad, españoles, caballos, pierden oro, pierden armamento, en fin, toda una serie de aspectos, ¿no? Finalmente Cortés llega hasta por el rumbo de Popotla, ¿verdad? Y ahí también se ha creado una especie de mito. Se dice que allí, según Bernal Díaz, derrama unas lágrimas al saber que ya no va a llegar la retaguardia, ha sido destruida y suelta unas lágrimas por la pérdida de sus gentes y de Juan Velázquez de León, ¿no? Ahora, el mito es que señalan que eso lo hace bajo un árbol, ¿no? Que es un árbol que se ha conservado en alguna época, hasta lo quemaron, en fin, vandalismo, pero el árbol está ahí. El problema es que en las fuentes no se habla nada de ese árbol. Por lo menos los cronistas que fueron testigos presenciales de los hechos no mencionan el famoso árbol, ¿no? En fin, sabemos que entre mitos, verdades y demás, pues se va desafortunadamente creando la historia. Para cerrar ya con esto, para también dar paso a las preguntas, quiero comentar que yo he estudiado cuáles fueron las causales, las causas para la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Por lo general se olvidan de Tlatelolco y sin embargo es el último reducto indígena en donde se hace precisamente la última resistencia en contra de los españoles, ¿no? O sea que Tlatelolco tiene una importancia fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo que he podido observar? Yo di una conferencia hace ya un par de años, en 2019, en el Colegio Nacional, y planteaba cuatro aspectos fundamentales para la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Ya después, cuando regresa Cortés de Tlaxcala, trae los bergantines, precisamente aprovecha los materiales de las naves que ha dejado encalladas en Veracruz, ¿verdad? Todos los aparejos de las naves las manda a traer para hacer sus 13 bergantines. El bergantín era un barco ligero que se maniobraba fácilmente en lo que era la, digamos, el lago, ¿verdad? Y cada uno de ellos llevaba un cañón, en fin, y Cortés asume el mando de los bergantines, ¿no? Total, que una de las causas son las psicológicas, es decir, el grupo mexica estaba desde hacía varios años con una serie de pronósticos y de cosas que los tenían inquietos, ¿verdad? Sabemos que son 8 pronósticos de los que se habla, seguramente unos ocurrieron, los otros no, porque eran cosas un tanto fantásticas que la mente popular pues recrea y divulga, etcétera, ¿no? Que aparecían hombres con 2 cabezas, etcétera. La que sí puede haber sido cierto es que aparece una especie de cometa en el cielo. Esta tiene visos de realidad. De ahí nace la leyenda de la Llorona, de una mujer también que aparecía en las noches y gritaba, ¡ay, mis hijos! Pero todos estos presagios eran negativos. O los tomaban como aspectos negativos. Por otro lado, también, imagínense un ejército que pierde a su gobernante máximo, Moctezuma. Pero a los pocos meses va a morir el siguiente monarca, que es precisamente Cuitláhuac. Por esta peste que trae, dicen que una persona que venía en los barcos de Narváez y que traía la viruela. El hecho es que se expande en una forma tal esta viruela que inclusive alcanza al Tlatoani.
Entonces, imagínense ustedes un ejército que pierde a sus dos generales seguidos, ¿no? Viene abajo toda la, entre sus soldados, pues obviamente que no están en una mejor disposición, aunque los combates que llevan a cabo ya adentro de Tenochtitlan, dirigidos por Cuauhtémoc, ya también son realmente épicos, y así se relata, ¿no? Bien, en cambio los españoles no, psicológicamente estaban, diríamos, bien armados, porque traían ese espíritu aventurero de hacerse de oro, de gozar prebendas ante la colonia por medio de la conquista, ¿verdad? O sea, traían otra actitud, lo cual pues también va a pesar. Un segundo aspecto es el económico. O sea, este tributo que los mexicas imponían a otros pueblos indígenas y que tenían que pagarle cada 80 días. Esto hace, como ya lo dijimos, que muchos de estos grupos, tratando de liberarse de ese tributo, apoyan a Cortés. Tercero, el de la guerra, ¿no? La estrategia guerrera de Cortés era controlar las tres, dos de las calzadas, la de Tacuba y la de Iztapalapa, ¿verdad? Ponerlas ahí al mando de sus capitanes, en fin, ¿verdad? Y cortar el agua potable que abastecía a Tenochtitlan. Entonces, imagínense ustedes este aspecto. Además, pues en la estrategia estaba controlar el lago. ¿Cómo? Por medio de los bergantines, ¿no? Entonces, las miles y miles de canoas indígenas, pues, no eran suficientes para poder combatir contra barcos que además tenían cañones ahí arriba. Un elemento que yo considero fundamental también como elemento guerrero es el lenguaje. Porque Marina y Jerónimo podían estar avisando, como ya lo comenté, ¿verdad? En el caso de Cholula, están constantemente avisando de las, digamos, de las estrategias indígenas y se las comunican a Cortés. Finalmente, el de salud. Ya hice referencia de él, con esta peste que pega de forma tremenda. De Tenochtitlan se pasa a Texcoco también y la mortalidad es enorme. Entonces, pues, ¿qué podemos resaltar de todo esto? Ya para concluir, que el gran triunfo mexica, casi diríamos que el único triunfo mexica, se le debió a un gran estratega que era precisamente Cuitláhuac, ¿no? Y Cuitláhuac, pues, desafortunadamente va a morir por la viruela, pero, pues, Cuauhtémoc asume el mando y, finalmente, la figura que queda presente es la de Cuitláhuac. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras, como bien lo comentó hace un momento. La función del tlatoani era la palabra, y usted creo que hace honor también un poco, un bastante a todo esto, sus palabras, su inteligencia, su sabiduría en estos temas, creo que siempre iluminan a el camino de los nuevos historiadores, nuevos investigadores, las personas que tienen y sienten pasión por la historia de la Ciudad de México, del México prehispánico, por supuesto, y de la identidad e historia de Iztapalapa. Me llama la atención que usted hace énfasis en estos cuatro elementos o cuatro características de la conquista: la psicológica, la económica, la militar, la salud y otro, uno más, el lenguaje. Es algo interesante, en particular la parte psicológica, creo que es una línea que debe de ser estudiada con mayor profundidad, doctor. También, por otro lado, quiero comentarles que la semblanza tan extensa del doctor
creo que la mayoría de nosotros la conocemos, está dentro de la página de Facebook Cultura Iztapalapa, ahí pueden consultar cada uno de sus libros, de sus artículos, más de 500 publicaciones, sus proyectos son proyectos trascendentales para la historia de México. Vamos a iniciar, doctor, ¿qué le parece con la sesión de preguntas y respuestas? Adelante. Adelante. Hay una primera pregunta que nos está haciendo Julio. Julio comenta lo siguiente, bueno, felicita su conferencia y pregunta cuál fue la causa que Xicoténcatl, por la que Xicoténcatl decidió dejar de luchar al lado de los españoles en el asedio de Tenochtitlán y que fuera motivo de su muerte. ¿Sabe algo al respecto, doctor? Sí, bueno, precisamente, fíjate que el otro día, hace como un par de meses, fui a dar una conferencia allí, a Texcoco, y pues tuve que mencionar cómo en un momento dado Texcoco, que era parte de la Triple Alianza, se recuerdan que la Triple Alianza era Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco, sin embargo, los de Texcoco apoyan a Cortés, o sea, a lo mejor habría ya alguna diferencia con Tenochtitlán, porque Tenochtitlán era el que llevaba la mayor parte del tributo que se recibía, ¿verdad? Principalmente lo recibía Tenochtitlán, después Texcoco en un segundo lugar y Tacuba en menor cantidad. Entonces, quizá puede haber habido algunas discordancias entre ellos. El hecho es que Texcoco, ahí sí, que me disculpen mis queridos texcocanos, pero ahí sí hay una traición, porque eran parte de una alianza que habían alcanzado después del triunfo sobre Azcapotzalco. Muy bien. Hay otra pregunta relacionada al tema sobre la huida de los españoles otra vez de Tenochtitlán. Comentan si es cierto que los españoles fabricaron unos carretones para salir de Tenochtitlán llamados ingenios. ¿Llamados qué? Ingenios, así como el público. Bueno, lo que sí hicieron fueron puentes, y se dice con toda claridad que hicieron puentes para poder atravesar todos estos tramos que en la calzada, pero también en Tenochtitlán, dentro de las acequias y demás, ¿verdad? Colocaron estos puentes de madera para poder aprestarse a la huida, ¿no? Que les ayudara a huir, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, los caballos iban cargados de mucho del oro, mucho de armamento, en fin, cosas de este tipo, y muchos de ellos se pierden, pues, como decíamos, en las partes ya fangosas, cenagosas, acuosas que estaban ahí. Entonces, en pocas palabras, sí hay la construcción de elementos como estos que he comentado. Que comentaba. Sí, y esto nos lleva justo a otra pregunta que hacen sobre el monto estimado de la cantidad de oro que llevaban los españoles y que es uno de los motivos por los cuales se hunden y se quedan pues atrapados, ¿no? ¿Hay algún aproximado? Sabemos de diferentes elementos que se han encontrado últimamente para poder, pues bueno, acercarnos un poco a este tema, ¿no? A la cantidad del oro, qué tipo de oro, por supuesto, y todo. Bueno, es muy difícil calcular. Lo que sí sabemos es que hay una recopilación de oro que Moctezuma ordena a sus subordinados, ¿verdad?, a petición de Cortés antes de que lo apresaran. Entonces, debe haber sido un cúmulo fuerte. Inclusive, Cortés habla en algún momento que se ha perdido el quinto real. Claro, el del rey ya se perdió, pero quizá el de él no. Pero bueno, el hecho es que es difícil poder hacer un cálculo de cuánto, ¿no? A veces se menciona alguna cantidad, se dice, bueno, eran más de X número de materiales, de objetos, etcétera, pero saber con exactitud esto es difícil. Es difícil, claro, y que requiere de diferentes técnicas, ¿no? Acercarse a estas cantidades requeriría de un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, como
en los distintos proyectos que usted ha coordinado, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Otra pregunta o comentario es que, bueno, aquí agradecen que pueda hablar usted, que haya hablado un poco de la caída también de Tlatelolco y haber hecho esta diferencia entre el Tlatoani o el representante de Tlatelolco y el Tlatoani mexica. Sí. Fíjate que es interesante lo que pregunta esta persona, porque Tlatelolco siempre ha considerado que se realza a Tenochtitlan, pero Tlatelolco era otra ciudad mexica, sujeta a Tenochtitlan, había sido conquistada, ya lo comenté. Entonces, pero siempre hubo un encuentro, ¿verdad? Un roce muy fuerte entre los mexicas tenochcas, los de Tenochtitlan, y los mexicas tlatelolcas. Los dos eran mexicas, pero cuando se separan los de Tlatelolco y fundan su ciudad, ¿verdad? Se ve que hay ya unas rencillas ahí entre ellos, que se van a ir prolongando hasta que viene la guerra entre ellos y finalmente es conquistado Tlatelolco. Sin embargo, como decía, Tlatelolco va a ser el último lugar de la resistencia indígena mexica en contra de los españoles, ¿no? Y yo creo que vale la pena resaltar eso. Claro. Otro comentario y pregunta, agradecen la conferencia, y es una pregunta como muy precisa, si usted sabe si en el momento de la construcción del metro que está en la calzada de México-Tacuba hubo algún rescate arqueológico. Sí, cómo no. Mira, en casi todos los tramos del metro que se hicieron había equipos del Instituto Nacional de Antropología que estaban precisamente haciendo el rescate arqueológico. Recuerden que el tramo, creo que es la línea 1, pasa frente a Palacio Nacional y da vuelta, entra al área sagrada de la antigua Tenochtitlan, ¿verdad? Y da vuelta por atrás de la catedral, o sea, atraviesa exactamente por la mitad, este metro, este tramo, por la mitad de la calzada de Tacuba. Entonces, en todo esto se van haciendo rescates en aquel momento y a lo largo de ese tramo. Se encontraron muchos materiales, desde luego, pues se rescataron, alguna tesis salió por ahí de todo eso, pero ya cuando empezamos el trabajo del Templo Mayor, que fue motivado por otras causas, vimos y pudimos ya encontrar, fíjate que por ejemplo hay un dato curioso, el metro pasa atrás de la catedral por la calle de Guatemala y atraviesa en medio exactamente de la cancha del juego de pelota, pasó en medio, ¿no? Hemos encontrado el tramo de un lado y el tramo del otro. Y el medio, pero sí, las vías. Sí, en medio de las vías, pasando, ¿no? Atravesando. Sí, no, pero bueno, sí, efectivamente, sí se hicieron rescates. Sí se hicieron rescates. Sí, sí, también sabemos que cuando se construye la línea que justo va al Metro Constitución, que atraviesa también parte de Iztacalco, Iztapalapa, hubo rescates, ¿no? Sí, claro. Estamos cerrando la transmisión con el doctor Eduardo Matos. Agradecemos sus comentarios. El doctor le vamos a pedir que responda dos preguntas más. Una de ellas es si puede darnos mayores referentes bibliográficos que expongan a detalle la situación en la que vivió Malinalli. Bueno, yo creo que lo más importante es ir a las fuentes originales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las características de ella, su lugar de nacimiento, cerca de Coatzacoalcos, digamos, las lenguas que hablaba, cómo de chica fue llevada por unos comerciantes porque muere el padre, la madre se vuelve a casar con otro señor y entonces, ya no la querían a ella, la mandan con unos comerciantes, finalmente la entregan al señor de Tabasco y este a su vez a Cortés con aquellas 20 mujeres. Pero, como yo decía, los
para que se den una idea de la importancia de ella, hay que leer a Bernal Díaz del Castillo. Yo creo que Bernal, en ese lapso, es muy breve, pero nos pinta quién era la Malinche. Ya después se puede acudir a muchas otras cosas, pero yo creo que para conocer quién era ella, hay que acudir a esta fuente original. Y ella, como decía yo, pues no era traidora, porque ella era de un pueblo cercano a Coatzacoalcos que también estaba sufriendo el embate o el posible embate de Tenochtitlan. Entonces no era traidora, estaba defendiendo a su pueblo. Muy bien, doctor. Pues vamos terminando la transmisión, doctor, con usted y sus comentarios finales. Última pregunta o reflexión. Siempre creo que a las personas nos gusta pensar en estos mundos posibles, las posibilidades de otros mundos, de otras sociedades, de otra forma de civilización. Y entonces ha sido constante esta inquietud en nuestro público. Guadalupe Delgado comenta: de no haberse dado la conquista, ¿qué clase de pueblo, sociedad o país se imagina usted que sería México? Ahí hay varios detalles, ¿no? Pero claro. Como historiadores, como arqueólogos, como gente que se... Mira, nunca me gusta caer en especulaciones, sí. Porque, bueno, si mi abuelita tuviera ruedas, a lo mejor era bicicleta. Bueno, pues, es decir, ¿qué hubiera sido? No lo sabemos. Okay. O sea, si no se lleva a cabo la conquista, al año siguiente se hubiera llevado a cabo. O sea, si Cortés es destruido esa noche triste por Cuitláhuac, seguramente al siguiente año... el gobernador de Cuba mandaba una flota más grande a tratar de conquistar. O sea, no podemos especular, bueno, ¿qué hubiera sido? No, yo creo que con la expansión española, en cierta forma, era imparable y se iba a llevar a cabo. Muy bien, doctor. Sí, claro, las especulaciones siempre luego nos pueden meter en terrenos pantanosos, ¿no? Y es importante ahorita lo que usted comenta. Si no se hubiera dado en ese momento, al siguiente se habría podido dar, ¿no? Por las condiciones dadas, ¿no? En el contexto histórico, siempre pensando en un contexto histórico en el que se llevan a cabo los hechos y más o menos el devenir de la historia. Pues, doctor, ¿algún otro comentario final para cerrar esta sesión? Bueno, únicamente haciendo hincapié en esto último. Podemos pensar, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera habido la Revolución Mexicana? No, pues la Revolución Mexicana se iba a dar por todo un descontento que había al año siguiente o al siguiente. O sea, los hechos históricos hay que verlos en su contexto, cómo fue que ocurrieron, por qué se dieron, y creo que eso es muy importante para hacer pues llegar ese conocimiento a las gentes interesadas, como todas las que han hablado. Muy bien, pues estamos cerrando la transmisión con la conferencia del doctor Eduardo Matos. Doctor, muchas gracias por su participación en este seminario. Con usted estamos concluyendo la primera parte. A continuación, les vamos a mostrar los detalles para el ensayo que se pretende que ustedes nos envíen, que ustedes realicen, a partir de las temáticas que cada uno de nuestros ponentes han puesto sobre la mesa. Pues bueno, se los vamos a compartir en este momento. Vamos a esperar a que aparezcan en pantalla. Recuerden que el ensayo lo tienen que entregar a más tardar el martes 1 de septiembre a las 11 de la noche. Se va a enviar por correo electrónico al correo del seminario, seminario.cuitlahuac.2020@gmail.com. El formato, por favor, de preferencia que sea en PDF para que lo podamos nosotros manipular fácilmente, leer, imprimir y hacerle anotaciones. Una extensión de 3 a 5 cuartillas, sin portada. Lo único que les estamos pidiendo es que al inicio, en la primera página, ustedes coloquen el título del ensayo, nombre del participante, el correo electrónico y la fecha de entrega. Tipo de letra, Arial 12. El espacio entre líneas, 1.5, las páginas numeradas, por favor, es importante siempre numerar sus páginas, las fuentes de consulta, pueden citar, por supuesto, estos videos que estarán pronto disponibles en un canal de YouTube, entonces esto hace que puedan ustedes
recurrir a estos y hacer algunas citas. También les comento que tienen que enviar su asistencia al correo electrónico que acabamos de mencionar, y les recuerdo las líneas de desarrollo del ensayo. La primera línea es los lugares de memoria en torno a Cuitláhuac. Segunda línea, los códices nahuas para el entendimiento del proceso de conquista. Tercera línea, el árbol de la noche triste, victoriosa en las fuentes históricas. Cuarto eje, la noche victoriosa y la defensa de México, Tenochtitlan. Y por último, otra línea para que ustedes puedan desarrollar es la del ejército mexica. Con el ensayo no los queremos, digamos, espantar. No los vamos a calificar, sí les vamos a hacer observaciones, por supuesto, pero lo que queremos es incentivar la escritura de ustedes. No tengan miedo, justo por eso es que hemos decidido que el formato sea un ensayo. El ensayo parte desde una subjetividad, hay mayor libertad para escribir lo que uno piensa, lo que uno siente, y poder vincular diferentes géneros literarios. Entonces, no se expanden con el ensayo, por favor, anímense a escribir en sus ratos libres, después de llegar del trabajo, de la escuela. Un par de párrafos al día, un par de líneas, un par de reflexiones, y nos los envían y nosotros vamos a dar nuestra opinión, nuestros comentarios, por supuesto críticos, pero con el afán de que ustedes puedan, pues, animarse en el ejercicio de la escritura. Por otro lado, pues bueno, mencionarles que el módulo 2 está por iniciar, está ya... Ya lo hemos conformado, ya estamos cerrando la programación del módulo 2. Pronto lo vamos a dar a conocer quiénes son los participantes, pero les adelantamos que este módulo se va a realizar del 25 de septiembre al 27 de noviembre. Van a ser también 5 sesiones, los días viernes a las 18 horas, cada 15 días. Pero previo al módulo 2 vamos a tener una sesión intermedia en la que justo vamos a dar algunos comentarios. La maestra Beatriz va a estar con ustedes comentando sus impresiones, sus anotaciones en torno a las 5 conferencias que han presenciado, y vamos a dar algunos tips, alguna asesoría para que ustedes realicen sus ensayos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si necesitan fuentes, bibliografía, en esta sesión que va a ser el viernes 21 de agosto, ustedes lo van a poder van a poder emitir estos comentarios, estas preguntas. Entonces, los invitamos a la siguiente sesión, es el viernes 21 de agosto, no habrá conferencista, lo que sí es que estaremos con ustedes comentando las temáticas del módulo 1 y dando asesoría para sus ensayos. Bueno, a nombre de toda la Dirección Ejecutiva de Cultura de la Alcaldía Iztapalapa, les damos las gracias, a nombre de la maestra Beatriz Ramírez, responsable del Archivo Histórico también, Alberto Ayala en los controles, que ha estado en la parte de la transmisión, Sandra Lair Trejo, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y de la licenciada María Antonieta Pérez Orozco. Muchas gracias, buenas noches y que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el viernes 21 de agosto y estén atentos a la programación en el Facebook de Cultura Iztapalapa para el módulo 2. Hasta luego. El pueblo de Iztapalapa, un pueblo originario de la Ciudad de México, un pueblo con gran historia y tradición, necesitaba tener la presencia de su gran caudillo, Cuitláhuac. Para ello, en una reunión que se llevó a cabo un grupo de vecinos con la entonces delegada de Iztapalapa, la doctora Lilia Bertelli, esto fue en el año 1972, se convocó a formar un patronato mismo que llevaría a cabo diversos eventos para obtener recursos necesarios para erigir el monumento dedicado al gran señor de Iztapalapa, a Cuitláhuac. A principios del año 1976, se convocó a los mejores artistas del país para que presentaran un proyecto artístico y en costo
del monumento dedicado al gran señor Iztapalapa Cuitláhuac, siendo el ganador el maestro Hermilo Ramírez, quien, por cierto, es originario, fue originario de la, del pueblo de Iztapalapa, del barrio de Santa de la Asunción. El 29 de noviembre de 1976, con la presencia del entonces delegado Efraín Garza López, se llevó a cabo la develación de este monumento. Yo soy esposa del escultor Hermilo Ramírez Valle. Me llamo Silvia Calderón Casiano. Él hizo la escultura en 3 meses. Él estudió en la Academia de San Carlos, ahí en el centro. Ahí, según me contó, que le trabajaba con su papá de arreglar edificios, arreglar banquetas, calles, de todo, era constructor. Y yo creo que su papá lo vio porque él trabajaba mucho el yeso. Entonces mi esposo dice que también se ponía a trabajar el yeso, hacer muñequitos, carritos, lo que se le antojaba. Lo hacía con los pedazos de yeso. Yo creo que su papá se dio cuenta que le gustaba y me dijo una vez, dice, una vez llegó mi papá y me dijo, ya estás apuntado en la Academia de San Carlos, te me presentas tal día. Y pues encantado. Y de ahí empezó su carrera. Fue, ¿cómo se le diría? Trabajador, empleado de los escultores grandes, Asunción, Escobedo. Él les ayudó a trabajar sus esculturas. Peraza también estuvo ahí, mi esposo con él en su estudio. Hizo Agustín Lara, también para la calle, a Lázaro Cárdenas, a Primo Verdad, que está en Pino Suárez. Primo Verdad está en Pino Suárez. Y un villano, la Diana, que está en el estado, Diana Cazadora. Simplemente para Iztapalapa es un orgullo tener este monumento dedicado a este gran personaje. Es un personaje que es reconocido a través de nuestra historia, los grandes escritores, los grandes cronistas de la época, Bernal del Castillo, el mismo Hernán Cortés o otros grandes cronistas, le dieron un lugar en la historia de nuestro pueblo, ¿no?